Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Muchas son las cosas que has hecho en mi vida. Dígalo una vez más. Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo. Precioso papá, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Jesús, en medio del dolor y la tristeza. Venimos con ofrendas de alabanza. Gracias, dígalo. Gracias, Jesús. Dios te la caja, Dios te la da, yo me la le te chupa, si pam la le pitas le mal, y ahora la danza. La vida que tú nos has regalado. En medio de las luchas y el dolor.
Una vez más, hermana María Leticia. Bendiga a todos y a cada uno de los hermanos. Queremos cantar esta alabanza, amén. Cantar esta alabanza, tu vieja hermana. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Aleluya. Vamos, mensajeros. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Porque Cristo vive. Aleluya. Sorry.
quiero decir lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Una vez más, con este canto te quiero decir lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Cantemos alegres al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos pueblo suyo y adoramos. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Y alabaré.
lo que respire, alabe al Señor, porque Él es digno de adoración y Él es el que te puede sanar. Amén, hermana María Leticia. Cuando quiera alabanza con todo el canimá, ruchukabr Dios, kujal, kukeshle aslemal, kukeshle dolor, kukeshle krepena, en alegría, amén. Quiero cantarle a Dios, a ver cuánto se une, un himno de gracia. Me salvó con su sangre allá en la cruz. María Leticia, hermana. Gracias te doy, Señor. Aleluya, así es amado. Dale gracias por la paz que tú me has dado, que Él va a hacer algo grande en este momento. Gracias te doy, Dios. Si lo va a hacer, vamos, ministerio. Aleluya. Algo está cayendo, algo va a hacer el Señor, y muy grande. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Quiero cantarle a Dios un himno de gratitud, porque ya me salvó con su sangre allá en la cruz. Y esto dice, hermana María Leticia, gracias te doy, Señor. Así es, iglesia, dale gracias. Gracias te doy, Señor. ¿Por qué no abres tu boca y le das gracias? Get out.
Gracias te doy, Señor.
Hermana María Leticia, Dios con decir hermana, andaba a seguir adelante en el nombre del Señor. Y va a atacar lucha con casle mal, pero Dios va con tu hermana. Amén. Hermanos y hermanos, hermanos y hermanas, es una presencia real. La Biblia nos habla de muchas cosas. Parece que la Biblia fuera algo digital, ¿verdad? Que nos está recordando algunas cosas del pasado. Ciertamente la Biblia nos recuerda muchas en sus textos y en sus capítulos pasajes de aquel tiempo. Pero el personaje actual hoy eres tú. El personaje actual soy yo. Entonces, hermanos, si Pablo y Silas cantaban con fe, si Pablo y Silas cantaban con todo su corazón cuando estaban encarcelados, ahora ya no va a ser Pablo ni Silas quien va a cantar. Ahora el Señor te dice a ti, canta. Canta con todo tu corazón.
Canta con todo tu ser y las cosas cambiarán. Aleluya. Vamos a cantar estas alabanzas que no le hemos cantado, pues hoy lo vamos a cantar, y que sea el Espíritu uno iluminar, hermana Leti. Entonces, Dios bendiga a toda la hermandad, a todos los hermanos que están lejos de casa. Vamos a entonar estas alabanzas, 3-4 cantos, junto con tu hermana Leti. Ya el tiempo se hizo corto. Va a cantar, hermana Mari, que la gloria del Señor. ¿Y quién vive? ¿Y a su nombre? Agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Y es su nombre alabaré. Hermana Leti. Thank you.
gracias, Señor, por permitirnos adorarte y alabarte, Jesús. Entonar este canto, Natón Glavo en Pincunche, yo tengo un Dios muy, muy grande, amén. La hermana María Leticia, para la gloria del Señor. Maravilloso es el hermano Leti.
Señor en todo tiempo, buscar su presencia y adorarle con el corazón. Aleluya. Dios quiero bendecir a los hermanos, pues van a entonar otro canto más, hermana Mari, para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, ¿verdad? Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Hermana Leti, recibe mi
dos hermanas María y Leticia. Y yo te busco. Hermanos, ¿verdad? Ya cumplir, ¿verdad? Diferentes notas, ¿verdad? Pero bendiciones, mensajero Guadalupe, ya que ya bendiciones, Dios, Dios, mis hermanos. Último canto, más por amor, y la actividad, hermano. No acaban de cantar más, pero ya, ya 4 horas. Ya 4 horas, la vez que hermano. Entonces, ¿cuándo entonar el canto más por amor? Y para la gloria del Señor, mensajeros de Guadalupe. Para la salvación del mundo.
Leticia. Dios te la Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Paz y bien. Hasta pronto. Dios te haga, hermana Mari. Dios que haga, hermana. Dios che, la oración y todo el apoyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios que nos bendiga, hermanos.